conocí a Pantano de su llegada a San Luis, cuando nace el Instituto Pedagógico, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en Mendoza. Yo me inscribo en la carrera de Pedagogía y Filosofía. Creo que fui de las primeras alumnas. Cuando entró un caballero muy elegante, muy bien arreglado, muy bien presente para saludarnos a todas las alumnas. Empezamos las primeras clases y se presenta este joven profesor de manera muy formal. Lo recuerdo con su traje oscuro siempre, sus puños blancos, gordito, con anteojos, con el reborde negro. Imponía un cierto respeto. Nos quedamos no sabiendo de qué materia era, pero sí que era el profesor Pantano. En ese momento no había aquí profesores especialistas en esas materias filosóficas, y entonces se llama concurso. Así se presenta prestigiosos profesionales venidos de Europa y de América y de Argentina también, entre ellos el profesor Ricardo Pantano. Bueno, Ricardo era un profesor que venía. Nosotros estábamos, yo era alumna en la facultad, entonces era la Escuela de Pedagogía y Filosofía, era en aquella época. El título que se daba era profesor en Pedagogía y Filosofía. Estaba estudiando en primer, segundo año. Nos atraía su figura, su posición, su claridad de palabra, su ejercicio en el pizarrón. Usaba mucho el pizarrón, se ponía de espaldas, escribía. Y las primeras clases nos resultaban a nosotros, recién egresados del secundario, poco captábamos, la verdad, muy difíciles, muy académicos. Cuando las alumnas de segundo año, uno quiere ya hacer sentir que ya está en la universidad, planteábamos dos problemas diferentes dentro de la ética, con totalmente contrarios. Él decía, está bien la suya, porque dentro de la época, para decir un poco de cómico, antes del nacimiento de Cristo, esa tenía validez. Y venía la segunda y decía, la suya también tiene validez, pero esa fue en la Edad Media. Y después nos explicaba a cada una el significado de lo que habíamos estado discutiendo. Un hombre con amplio dominio de todas las materias filosóficas. No diríamos de determinada materia, sino de todas, porque estaba en lógica, estaba en historia de la filosofía, en sus distintos momentos, estaba en metafísica, en todo. Él estuvo en varias cátedras, bueno, metafísica, filosofía moderna más que todo. Lógica fue la materia que tuvo siempre, que no era la que más le gustaba, pero fue la que se mantuvo más tiempo. A Pantano le llamábamos el profesor sutil. Era profesor sutil por la agudeza de su inteligencia, por el deseo de llegar a lo más profundo, al último porqué de todo. Buen filósofo. Pasar entre las filas para ver qué duda tenía alguna de las compañeras, fue muy claro. Este profesor sutil, nos hacía comprender que la filosofía era amor a la sabiduría, que la filosofía era la ciencia del porqué, que la filosofía era la ciencia de las ciencias. Y bueno, con ese pensamiento trabajábamos y leíamos todas las obras, siempre tratando de desentrañar la esencia de todo. Bueno, por ahí uno trataba de hacer algunas preguntitas al profesor, así como para entrar en materia. Eligió como compañera de vida a una exquisita mujer, una alumna muy inteligente. Pasaron un año, dos años y después, bueno, ya dejó de ser solamente profesor para pasar a otra categoría. Y yo les sabía decir, Julita,
dejalo un poco a Ricardo, porque está bien, No, no te lo guardes para vos sola. Ella se sabía reír y hasta el día de hoy nos reímos de eso. Después vino el noviazgo, el casamiento y los niños y siguió la familia. Él siempre fue muy aficionado a la lectura. En realidad, siempre estaba leyendo, le gustaba mucho también la naturaleza, estar al aire libre, así que por ahí estaba casi en cuero, digamos, leyendo, pero siempre al sol, leyendo. Y bueno, y los niños alrededor, pero se ve que no le molestaban mucho, así que... Sabíamos ir mucho a la casa de ellos, en la calle Rivadavia, y para consulta, para lo que correspondía, ¿no? Siempre tenían las puertas abiertas. En un momento entro y estaba conversando con él y uno de sus niños, no me recuerdo quién, se me tira por la espalda. Entonces me mira con esa sonrisa tan cautivadora que tenía. Dice, Lidia, el que entra en esta casa vive un mil de emociones. Y era cierto, porque ustedes corrían, los niños, los jóvenes, corrían por un lado para otro tan libremente que así fueron también los hijos de él en la vida. Libres, totalmente libres. Me quiso enseñar a jugar al tenis, cosa que yo nunca había hecho, pero que era un deporte que me apasionaba. Entonces compré una raqueta de tenis para empezar a trabajar. Pero duró poco porque él, en su afán de demostrar cómo se hacían los tiros y demás, con tal fuerza me rompió la raqueta y ahí se terminó todo el ejercicio de este deporte. ¿Cómo lo conocí? Bueno, lo conocí justamente en el tenis. Había ido Es costumbre, se conoce con uno con otro, que está más o menos a nivel. Y él tenía características que a mí me encantaron. Él iba a pelotear y no a ganarle a nadie, ni a hacerse mala sangre, y le importaba solamente encerrarse en pelotear en un tiempo determinado. Y yo era más o menos igual. A veces era gracioso en el verano al Trapiche, al Río Grande. Y solía estar, bueno, tirado ahí en la arena leyendo, pero si algún niño se tiraba al agua, que no estaba bien, qué sé yo, enseguida se daba cuenta y estaba atento siempre a todo lo que pasaba con los chicos, ¿no? En ese sentido siempre se mantuvo muy alerta, fue muy cuidadoso, digamos. No porque estuviera enfrascado en la lectura, se descuidaba. Y yo me adherí mucho porque me invitaba a salir al campo, a una casita que tenía en el Trapiche, y salíamos y volvíamos con todo el auto cargado hasta que no cabía niño. Nunca supe la cantidad exacta. Me divertía tremendamente cuando iba y los veía comer en la casa y él les daba uno por uno cortándole. Un papel no común. Cuando los chicos se quedaban dormidos y se iban al colegio, él descubría que no habían tomado su desayuno, se iba con un termo y les llevaba la leche. Porque fue un padre cariñoso, ejemplar, que cuidaba de sus hijos, que los llevaba al río, pero con el libro leyendo. Entonces, siempre estuvo muy, muy solícito a todo lo de la familia, digamos. Estaba todo el día con sus libros y sus cosas, pero al mismo tiempo, como les decía, atento a lo que sucedía en la casa, lo que hacían los chicos, por cierto, que el tema del colegio, la escuela. No los descuidaba en ningún momento de la vida. Andaba en bicicleta. Ahora, ¿cómo manejaba la bicicleta? ¿Y el libro en la mano? Eso no lo hemos podido descubrir nunca. Leía permanentemente. Se compró una bicicleta la primera vez y siguió después otra. Y su vehículo era la bicicleta. Donde se meta, estaba con su bicicleta.
Sí, no, y cuando estaba ya todo, en España, todos los días escribía, me mandaba una cartita. Así que venía el cartero, por cierto, con 3 o 4 o 5, una vez por semana, bueno, venía todos los días, estábamos en la Rivadavia. Así que cada vez le mandaba el nombre de uno, de otro, así que... pero todos los días mandaba una cartita. Siempre que lo encontrábamos donde fuera con un libro en la mano. Era su compañero. Porque él estaba en un mundo que la había creado. Y ese mundo era para él todo. Bueno, por ahí digamos que era un poco, ¿cómo diríamos? Flojo para hacer, para pasar el limpio, para eso, era muy difícil que lo hiciera. Entonces, en realidad, el libro, bueno, que es justo que tengo acá, que lo ayudó uno de sus yernos, Jamburú, y entonces salió este librito acá en de la Dirección de Cultura de acá, del Fondo Editorial San Luiseño, sí, de la provincia de San Luis. Tuvimos la suerte de compartir muchos momentos con él, en forma individual y también con la familia. De forma individual fuimos un fin de semana a esquiar a Penitentes. Salimos una mañana de San Luis, tomamos un colectivo a Mendoza, hicimos noche en Mendoza y al otro día nos fuimos a esquiar. Volvimos a la noche, hicimos noche en Mendoza y después volvimos. ¿Cuál fue la anécdota de este viaje, de este corto viaje? Bueno, creo que dos. Una, la cantidad de libros que llevaba. Le decía, no va a llevar tanto equipaje. ¿Cuántos libros va a llevar? Y decía, solo cinco, pero vamos un día. Bueno, no, cinco nada más. Y había llevado como 10, porque le gustaba leer acá un poquito de un libro, otro poquito de otro. Y la segunda anécdota es que, si mal no recuerdo, ya tenía más de 75 años y, por no decir la edad, pagó los medios de elevación porque... los medios eran gratis para mayores de 75 años y nadie podía creer que con 75 años estuviese esquiando como esquiaba. En este homenaje a mi abuelo quiero recordarlo como un gran pensador, como un gran filósofo, como una buena persona y alguien que dejó un bello legado escrito y al cual hoy podemos acceder gracias a la existencia de la biblioteca. Y bueno, quiero contarles que cuando éramos chicos con mis hermanos, por vivir lejos, no pudimos tener mucha relación con él, un vínculo cotidiano, pero sí de grande pudimos conocerlo y encontrarnos con él a través de los libros y a través de los escritos que él dejó. Y bueno, es por eso que hoy, para festejar su centenario, decidimos elegir algunos de esos textos que él escribió para participar en certámenes de filosofía y editamos un libro que se llama Filosofar Centenario, un poco para homenajear esta idea de que él tenía de que el filosofar es una práctica, un ejercicio que nos lleva a la meditación y que lo podemos hacer todos. Nos pareció muy linda esta idea y muy real porque cada uno de nosotros con sus gustos y sus intereses pudo acercarse y leer y entender algo de lo que él pensaba y escribía. Así que bueno, hoy lo traemos acá para que siga girando esta idea, ¿no? Se mantenga viva esta idea que él dejó, la de que todos podemos filosofar y que es necesario también para encontrar la felicidad de alguna forma. Sweetened through the ages just like wine.
away. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground, like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories, sweet memories of holy hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories. Sos parecido a tu padre, che. Ah, ¿sí? Todos son más pantanos. Sí. Yo pensé que me parecía mucho la mami. No, me parece que no, ajá, qué sé yo. Tienen una mezcla, pero los pantanos no se les va, no, para nada. Tal cual. ¿Cómo podemos ser tan parecidos, no? Uno no se da cuenta, pero... Sí. El otro día me miré así y digo, qué parecido que estoy al Horacio, porque no sé qué... Pero es más gordito él. ¿Horacio? Sí. Ajá. Ahora está más delgado, me parece que lo vi más delgado. Sí, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, se está poniendo... Cuando quieras vos, ¿eh? Sí, estamos grabando. Ah, ¿estás grabando ya? Bueno, entonces empezamos.